Isco, que ya de entrada lo lanzamos. Isco está en la lista, Isco está en el banquillo, no va a ser titular. Pero Daniel Basiga ya los laterales, Garay y Paulista en el eje de la zaga, Coquelán, Parejo, Reguilón, que entra en el lateral izquierdo, Marcos Llorente se mantiene después del partido de Roma con Ceballos. Pitido inicial, va a empezar el fútbol, lo hace ya en el Bernabéu, la primera pelota es para el Valencia, la tiene Fran, se marcha el galés, levanta la cabeza Bale para poner el centro, la busca Karim, el tiro con la izquierda, la volea del francés, primera ocasión del partido, centra desde la izquierda Gareth Bale, en Palma. Karim Benzema no se fue por mucho el remate del 9 del Real. Y muchas veces eso es lo más sencillo que cambiar y lo estamos viendo, ¿no?, con estos inicios del partido. Donde... de lo propio buscando a Benzema, el control, la pelea con Paulista, le gana Benzema, se marcha Karim Benzema, mete el pie por detrás Gabriel Paulista y apenas a los 5 minutos, mala noticia para el Valencia, ya está amonestado, ya está marcado el central brasileño. Por dentro el gallego Iván Lucas Vázquez, está rodeado de futbolistas, Guedes muy atento, dejar a Gareth Bale, cuidado porque la acción ha terminado, Carvajal recorta, Carvajal la tiene, gol, 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 gol del Madrid, gol del Real Madrid, llega el primero a los 7 minutos en el estadio Santiago Bernabéu. Pudo ser Benzema con el pase posterior a Gareth Bale. Insistente, presionante Carvajal, siempre tiene fe para seguir el último balón. Llega el robo, centra, pega la pelota en Daniel Bas y supone el primero de... ...tido tener continuidad en esa jugada, Gaya. Viene el Valencia, el pase de Dani Parejo por dentro, lo leyó muy bien Reguilón y la... El danés mira hacia adelante, la pica para Santimina, la ventaja es de Sergio Ramos. Es Bale. Y hay un gesto anterior de Parejo cuando le hacía Neto que volverá el balón en largo, ¿por qué? Porque... cuidado, cuidado que viene el Madrid, el tiro de Gareth. Un poquito más de tregua a esa intensidad que está marcando el Real Madrid. Muchas veces creo que en algunas sensaciones no, que no sea tener un pase de seguridad, pues es tener mucho más sacrificio a nivel defensivo. Qué buena la de Lucas, va a golpear Luka Modric. El lanzamiento del croata, la pone, despeja Santimina. En esa táctica. Cuidado, cuidado que se va a ganar el Bale, Bale para Benzema, Benzema dentro del área, Benzema en la maniobra con Garay. Parejo, llega Lucas Vázquez al área, Lucas que puede buscar el tiro, Benzema, Benzema se encuentra con mucha... La regala para Lucas Vázquez, Lucas en la frontal ante Dani Parejo, puede golpear Dani Ceballos, el dis... Bueno, contra la Roma volvió a jugar, hoy está de inicio también jugando en el partido este. Ojo, ojo que viene el Valencia, el balón... Otros poquito a poco el Real Madrid hasta que Lucas busca este centro al segundo palo, cierra Daniel Bas, Gameiro la toca, Coquelán la baja para Kevin Gameiro, tira y yo creo que eso va a ser saque de... Vamos a ver Gareth Bale porque recibe, Bale ante Daniel Bas, tira para donde Neto, para donde Neto, disparo de Gareth Bale, que estaba muy cerca del marco de Neto, en la misma jugada, pide Benzema penalti, han pasado bastantes cosas ahí en el área del Valencia. La vuelve a bajar el lateral por el centro Carvajal, ese balón se va a perder demasiado fuerte, saque de ante Lucas Vázquez, la devuelve para Parejo en la frontal, Parejo tira, el tiro bloqueado, llega Reguilón, está en el área el pase de Benzema, centra Reguilón, Garay que no despeja bien y Gabriel Paulista, la pide Santimina, Gameiro ante Rafa Varane, se va cerrando el camino, Kevin Gameiro que destira, tapona. Titular hoy por hoy derecho del Valencia. Sergio Ramos pone el centro, balón pasado y no va a llegar nadie, saque en el balón. Ojo porque recibe Luka Modric entre línea, el balón para Benzema, Benzema va a tirar, el disparo de Carilón en cara a Carlos Soler, Gareth Bale puede centrar, eso ha sido un tiro, yo creo que eso ha sido Llorente, el control de Reguilón se eleva un poco pero le gana la acción a Bas, Reguilón el centro, mete el pie, sale todo al equipo blanco, Reguilón, Reguilón para Bale, Bale en el área, Bale centra atrás para Benzema, corta Coquelán, tiro Coquelán, buena pelota para Santimina, el control es muy bueno de Santimina, se quiere marchar, le faltó muy poco, y de ahí que bueno, pues que aunque tengas mimbres en el banquillo, por supuesto, como tienes, pero también tiene Benzema en el lateral derecho del campo, mete el pie Gaya, se echa al suelo el jugador del Valencia, Santimina contra Sergio Ramos, Santimina en cara, Santimina tira el balón que sin duda el delantero Vigués, centra Carlos Soler, la tiene Gameiro a las manos de Thibaut Courtois, el centro muy peligroso de Carlos Soler por delante de la defensa del Real Madrid, llegaba muy forzado Kevin Gameiro, Parejo empieza a crecer un poquito el Valencia, balón de Parejo para Santimina, contra la Santimina, la tiene fuera, la tiene pero la echa fuera Santimina, clarísima la que tiene el Valencia, el pase es una exquisitez de Dani Parejo por encima de la defensa, controla Santimina, lo vamos a ver aquí, qué balón le pone, está completamente habilitado Santimina. Ceballos lo está cuidado, 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 que robo de Reguilón, Carlos Soler entrega para Santimina, cae Santimina ante Marcos Llorente, González.
Bale, que tiene la compañía de Reguilón, le puede esperar. Gareth Bale recorta. Bale con la derecha tira, taponado Garay. Balón para Carlos Soler, que recibe. En cara Carlos Soler, pone el centro. Es córner para el Valencia. Taponado Sergio. Gaya peligro. Gaya en el área. Gaya pone el centro atrás. Ceballos llega la ayuda defensiva. Consigue recuperar pronto el balón. Otra vez parejo para Santi Mina. El asistente que deja seguir Santi Mina. Se encuentra. El Bernabéu se pone a temblar cuando eso pasa. Parejo. Segundo palo, Gabriel Paulista. Me parece Pichini, me ha parecido. Pero bueno, ahora lo veremos. Dani Ceballos en el área. Ceballos le saca. Despejó bien Gabriel Paulista. Llega Carvajal en la frontal para tirar con la izquierda. Fuera. Golpea Dani. Estamos viendo mucho más sacrificado en situaciones defensivas, que no es una de sus virtudes, que es la velocidad. Hacia adelante, Lucas cambia el ritmo. Tremenda la velocidad de Lucas. Balón pegadito al pie, pero luego se encuentra Marcos Llorente. Hay dos hombres para el remate. Al llegar entre atrás para Asensio. La tiene para el segundo Asensio. Gabriel Paulista. Balón para Lucas Vázquez, cede a Dani Ceballos. Ceballos en el área, Ceballos cae. Un adulto total, Reguilón. El balón para Basualli, Basualli la tiene. Basualli, ¿para dónde? Courtois no valía. No valía, estaba en fuera de juego Michy Batshuayi. Courtois yo creo que ha salvado con la cara, el tiro de Michy Batshuayi. Pues fuera de juego no hay, porque está Rigi. Pues el error de Asensio, centra para Karim Benzema, llega Ceballos. Ceballos que puede matar, Ceballos para Carvajal. Otra vez Pichini quiere hacerlo. Tomás ante Sergio Ramos. Va a proteger Marcos Llorente, también Rafa Barto. Benzema, posibilidad de tiro. Benzema que espera, Benzema para Lucas. Gol, 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 gol. Segundo el Real Madrid, se recrea en la jugada, pero espera el momento justo Karim Benzema para poner el centro. Que remate Lucas Vázquez, que casi sentencia el partido. Vuelve a marcar Lucas, marca y casi sentencia al Madrid en el Bernabéu. Real Madrid 2.